Para algunas personas de mi generación, ministro, ustedes, digamos, relativamente desconocido. Algunos tienen una idea, pero no conocen toda su trayectoria política. ¿Cómo llega de Línea Ascensión a la política? Yo nací en un modelo político. Mi casa era política. Mi papá, mi mamá y todo el entorno. Mi generación tiene que ver mucho con la actividad política, era una, una generación bastante politizada. Mi padre fue militar, participa en la Revolución de Abril, dura un tiempo en el exilio. Mi madre, una dirigente de base del Partido Revolucionario Dominicano de entonces, eh, con una vinculación, mi familia, al doctor José Francisco Peña Gómez, y esto hizo que yo desarrollara una vocación hacia la actividad política. Desde muy temprana edad, comencé a participar en actividades sociales, primero en clubes deportivos, en clubes sociales y luego ya de una manera más formal en la militancia política a través del Partido Revolucionario Dominicano, que es la organización con la que me inicio, eh, inicio mi militancia política. Y ha ocupado antes de ser ministro de Obras Públicas otros cargos dentro del Estado dominicano, cuáles han sido? Mira, yo fui director de tránsito urbano del Ayuntamiento del Distrito Nacional, fui subsecretario de Estado, lo que hoy es viceministro del Ministerio de Educación en el área de infraestructura, acompañé eh, durante cuatro años a doña Milaro Bosch, e igualmente dirigí una unidad eh, constructora eh, de obras, eh, un, de programas con el Banco de Reconstrucción Alemán, o KFW, esas fueron las principales funciones políticas, eh, perdón, administrativas eh, que he ocupado eh, con anterioridad a la de ministro que hoy ostento. Y en la vida, digamos, eh, económico-privada, eh, ¿a qué se ha dedicado ese ingeniero? Al ejercicio de la ingeniería. Yo, desde que terminé mi carrera, eh, he compartido el ejercicio de la ingeniería con la actividad política, a veces en funciones públicas, otras tantas en funciones privadas. He sido constructor, he trabajado, he sido consultor, básicamente dentro del área de la ingeniería tengo una especialidad en tránsito y transporte, y igualmente también en la parte académica, soy docente, he sido docente de varias universidades. En la empresa que usted desarrollaba esas actividades, tengo entendido que usted la presidía. Esa empresa, imagino, ahora cesó de funcionar mientras usted está en obras públicas. Mira, tengo una hija que es arquitecta, que ha seguido mis pasos en el ejercicio profesional y ella mantiene algún tipo de actividad que se hace en el, en el orden privado, porque obviamente como empresa que conservo eh, la mayoría de las acciones no desarrollo. Una, de modo directo una actividad y mucho menos contrataciones eh, con el Estado. Se, ella hace algunas cosas que tienen que ver eh, sobre todo con el, la parte de diseño de interiores y, de, y la parte de decoración. ¿Cuáles son las principales prioridades de Deline Ascensión en su gestión en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones? Crear las obras de infraestructuras que ayuden al desarrollo de la gente, que ayuden al desarrollo de las comunidades, desarrollar una gestión transparente y sobre todo dejar un legado eh, por mi paso por el Ministerio de Obras Públicas, una institución más organizada, más planificada, transparente y sobre todo consciente de la responsabilidad de que a través de las obras de infraestructuras es que se logra el desarrollo de los pueblos. Es la vía más expedita para que las naciones en sus distintos entes puedan tener el desarrollo debido a través de la producción y de, y de todas las actividades humanas que tienen que ver con la comunicación. Ministro, dentro del presupuesto de 2022 el gobierno calcula unos 4.652 millones para el peaje sombra eh, de la carretera Samaná, monto que supera los asignados a ministerios importantes como el de la mujer o el de deportes. Sabemos que su gobierno está analizando algunas propuestas para solucionar esa situación, pero queríamos preguntarle cuáles detalles puede adelantarnos sobre la situación de la solución que le buscan al tema del peaje sombra. Mira, hemos estado en conversación, igual que todos los dominicanos, llegamos al Ministerio de Obras Públicas y el presidente, a la presidencia con esa preocupación que nos ha hecho el que hayamos abordado de modo directo y responsable este tema. Y sí puedo decirte que eh, muy probablemente el presidente se refiera sobre el tema, eh, pero lo hemos... Eh, reitero, lo hemos abordado, lo hemos eh, revisado y la verdad es que sentimos la misma insatisfacción por la realización de ese contrato que tiene la población dominicana. Se va a modificar el contrato. Vamos a esperar que el presidente haga los anuncios debido. Falta mucho para ese anuncio. Bueno, vamos a esperar. ¿Un año? Falta menos, lo que sí te puedo asegurar, que falta menos que lo que hemos vivido. Una de las eh, preocupaciones es el tema de la movilidad del peatón. Hay mucho debate acerca de si eso le corresponde al Ministerio de Obras Públicas, así si se le corresponde eh, al ayuntamiento, pero quisiéramos abiertamente preguntarle si hay planes desde el Ministerio de Obras Públicas o si por el contrario se ha decidido que eso se quede a nivel municipal. Mira, este tema tiene, interviene el, sobre todo los ayuntamientos, porque la movilidad... El peatonal se desarrolla básicamente al in, en, dentro de las ciudades y el gobierno de las ciudades corresponde a los ayuntamientos sin embargo en lo que tiene que ver con las carreteras, con las autopistas eh, nuestro país, eh, país eh, con condiciones de subdesarrollo hace que alrededor de nuestras principales vías eh, se congregan eh, la gente y se desarrollan grandes centros urbanos en muchos casos que tienen la necesidad de estar cruzando las carreteras y las autopistas para ello nosotros nos hemos abocado a la construcción de pasos peatonales y motorizados porque también los motores eh, son una realidad y en las principales carreteras eh, muchos de los accidentes de tráfico eh, participan o ocurren con motoristas entonces nos estamos ocupando de la parte eh, del tema o del problema que tiene que ver con el Ministerio de Obras Públicas y en la otra eh, coordinamos acciones con los ayuntamientos de manera mancomunada eh, para construir solución al, al, al peatón, a la persona eh, que se eh, transporta a pie. En materia de sostenibilidad... Eh, y medioambiental, el tema de las obras públicas siempre ha sido una preocupación, por dónde pasa la carretera, qué tipo de materiales se utilizan, si hay que hacer unos movimientos de tierra, eh, si implica eh, una cantidad de arena, de dónde se saca esa arena. ¿Cómo podemos ver el compromiso de su gestión con que las obras públicas no comprometan la sostenibilidad medioambiental? De dos maneras, cuando se desarrollan también obras de infraestructura, que canalizan o viabilizan el tráfico de una manera más expedita, también se evita la emisión de, de o CO, 2 En el caso específico de las obras, todas las obras que hacemos tienen estudio de impacto ambiental, pero además también para eh, la explotación de las minas o de las canteras que habrán de servir. El material como la base y de su base esto se hace en coordinación con el ministerio de medio ambiente así de esta manera asumimos a ambas instancias asumen esa sagrada responsabilidad que es de la preservación del medio ambiente hay un asunto que también le preocupa a una parte de la población, ministro, y es la seguridad vial, en el sentido de que en algunas carreteras, por ejemplo, eh, se han provocado accidentes o choques o colisiones de vehículos y, y otro tipo de accidentes mediante el lanzamiento de piedras y bloques a los vehículos. Entonces, uno, ¿en qué anda lo de la seguridad vial y en qué medida eh, se han desarrollado o no iniciativas para eh, ponerse en contacto con las autoridades del lugar para hacer de las vías y las comunicaciones del país espacios más seguros? Mira, yo puedo decirte que, Carolina, que desde el punto de vista de la seguridad ciudadana en las carreteras, después del servicio... Que, ofrece, que se ofrece de asistencia vial a través de la Comipol, esto ha mejorado grandemente. Anteriormente, cuando ocurrían accidentes de tráfico, eh, se presentaban escenas dantescas eh, de personas que iban a asaltar o a robarle a los accidentados. Y gracias a un servicio permanente eh, que tiene el Ministerio de Obras Públicas a través de la Comipol, esto... Si no se ha eliminado, puedo decirte que se ha reducido a la más mínima expresión. Igualmente también estas situaciones que como usted refiere, aquí habían puntos donde se daba ese tipo de práctica que también se ha reducido. Puedo decirte que hoy nuestras carreteras son más seguras. La otra parte o forma de seguridad es la que tiene que ver con la que evite los accidentes. De tránsito. Y en esta dirección hemos estado interviniendo los lugares más conflictivos en los que ocurrían mayor cantidad de coaliciones. Eh, puedo decirte que en la autopista Duarte, desde el kilómetro 9 hasta la entrada de Santiago, hay unos o había unos 162 cruces, donde la mayoría de ellos eran improvisados, sin ningún tipo de control y mucho menos de diseño geométrico para poder eh, que los usuarios pudieran eh, atravesar la vía o, o asumirlo sin ningún tipo de riesgo. Hemos estado cerrando estos cruces y hemos empezado a la construcción de retornos operacionales en eh, lugares. Eh, puedo hablarte de la penda, eh, de la Vega, que estamos presto y era uno de los lugares que mayores accidentes ocurrían, igual que, que en Soto. Lo propio nos aprestamos a hacer en la 6 de noviembre, que por esta eh, causa es una de las eh, mayor, eh, que mayor frecuencia de accidentes ocurren, eh, como forma de preservar, estamos haciendo la vida de los que por allí transitan una importante inversión para eh, garantizarle seguridad a nuestros ciudadanos. Los compueblanos de mi familia no me perdonarían si yo no aprovecho que le estoy entrevistando y le pregunto en qué anda completar esos 12 kilómetros de carretera que quedan pendientes en la carretera Cibao Sur a la altura más o menos de rancho arriba. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los planes para completar esos 12 kilómetros de carretera que le falta a la carretera Cibao Sur? Mira, estamos precisamente... Parto en este momento a darle continuidad a ese tema. Estamos ya en la etapa final de conversaciones que hemos sostenido donde se van a poder liberar, probablemente se puedan liberar eh, de modo satisfactorio los contratos que impedían que estos trabajos se ejecutaran. Y pienso que en muy breve tiempo eh, daremos inicio a la conclusión de esos trabajos que tú haces referencia y que es de tan vital importancia para una zona tan productiva como es el caso específico de Rancho Arriba, que es la, el área donde hay mayor cantidad de invernaderos en la República Dominicana. Ministro, como ingeniero, ¿qué tiempo toma eso? Digamos, eh, eso empieza mañana. ¿Qué tiempo toma corregir ese un trecho de 12 kilómetros de carretera? Mira, es una hora que debe andar en unos 12 meses. Un año. Un año, 12 sí, kilómetros. No, no, sí, pero que no es 12 kilómetros. Fíjate que ellos precisamente esa parte no la habían concluido porque era la parte más conflictiva. Ahí hay que hacer una serie de estabilizaciones, de taludes. Tú sabes que es un área que se producen derrumbes. Sí. Se va a doblar o se va a desviar el eje de la vía. Entonces hay que hacer varios puentes, hay que hacer una serie de obras. Eh, eh, estamos eliminamos terminamos los diseños. Estaba contemplado un túnel de aproximadamente dos kilómetros, pero que encarecía eh, duramente la obra y la hemos cambiado por otro tipo de alternativa, que es especie de una eh, pantalla que va a cubrir eh, parte de la carretera para evitar que los derrumbes la afecten. Es una, tiene su complicación y por esa razón, fíjate que esa parte se, no se concluyó y está prácticamente... A mitad del trayecto. Y ahora escuchándolo, por casualidad eso se pagó. Ese túnel, no, ese, no, no. ese trecho. No, no, no. Esa parte no nunca se pagó. No, es de la cosa que nos ha tomado algo también de tiempo, porque hemos estado en una etapa de conciliación, de ver lo que se le había pagado, de ver lo que se había hecho, y se han hecho varios peritajes de la obra. Usted al asumir el cargo solicitó a la Cámara de Cuentas que auditara a la institución. La primera pregunta sobre eso es: ¿por qué? Mira, es normal que cuando se va a asumir una responsabilidad, y sobre todo cuando es una responsabilidad eh, que conlleva eh, tantos compromisos, eh, uno necesite saber el estado de lo que está recibiendo. Entonces, hicimos, solicitamos esa auditoría, volvimos y solicitamos, y hoy con la nueva Cámara de Cuentas eh, se está efectuando. Eh, otra auditoría. En la primera hubo una serie de señalamientos, eh, pero eh, no conforme con ello, hemos eh, querido que se repita y en este momento la Cámara de Cuentas está desarrollando en una etapa bien avanzada esos trabajos. ¿Y usted qué encontró y cuál es su parecer sobre lo que encontró en el Ministerio de Obras Públicas? Mira, encontré un ministerio... Con algunos aspectos positivos, puedo decirte que eh, lo de la asistencia vial fue un paso correcto, igual que la constitución del fideicomiso es vial, una institución muy desinstitucionalizada, con muy poca o escasa planificación, desarticulada, eh, aunque se proyectaba modernidad, una institución totalmente análoga en estos aspectos eh, y otros que no quiero ahondar porque ya los, los experticios y, y otros tipos de, de, de investigaciones son los que deberán de establecer en la profundidad pero en así a grosso modo desde el punto de vista administrativo eh, ese fue el tipo de institución eh, que encontramos en los, en los rasgos generales y que hemos estado tratando de darle una respuesta para cambiar eh, esa manera así de que no se planificaban las cosas, que se dependía demasiado de las iniciativas privadas y donde el Ministerio había dejado de eh, cumplir con una serie de funciones, como es el debilitamiento de las ayudantías, que es el espacio de representación de obras públicas en los municipios y en las provincias que eh, estaba totalmente. Ese servicio de mantenimiento se había dejado porque se había iniciado un proceso de privatización dentro del Ministerio de Obras Públicas. ¿De privatización de qué? No, de servicios que anteriormente lo daba el Ministerio, ah, como entiendo. era el mantenimiento eh, o lo, el desarrollo de trabajo que se podían hacer eh, con equipos propios eh, del Ministerio. ¿Usted no siente que privatizar es la vía correcta? Mira, hay cosas que sí y cosas que no. Yo. Entiendo que hay aspectos, eh, hay determinadas funciones eh, que quizás sea, es necesario que estén en manos del sector privado. Ahora hay otras que son de servicio, de servicios eh, que tú tienes necesariamente que estar manejada desde el Ministerio de, de, de la Instancia eh, Pública. En este caso, lo que tiene que ver eh, con mantenimientos preventivos, con. Hemos desarrollado un programa interesantísimo que es de integrar la comunidad eh, al mantenimiento de sus caminos vecinales, eh, de sus carreteras, a los fines de, de proporcionarle mantenimiento, pero también crear una cultura de pertenencia y una cultura de cuidado de esas obras de infraestructura que en definitiva son de ellos y trabajamos para ellos. Ministro, además usted es secretario nacional de organización del Partido Revolucionario Moderno. O sea que si con alguien podemos hablar de cómo va ese partido, es con usted. Así es. Entonces, dígame algo, ¿cómo está el proceso de organización del partido de gobierno? Mira, hemos estado concluyendo ese tránsito de partido de oposición a partido de gobierno. Eso, eso es un ajuste que como todo en la vida, todos los procesos tienen necesariamente una transición. Te puedo decir que ya lo estamos completando y, e iniciamos eh, una serie de trabajos eh, de reactivación, de, de organización y, sobre todo, de prepararnos para el año entrante, que conforme al calendario electoral, se deben de eh, agotar una serie de, de, de plazos y del de, partido deberá de verdad de, de, de escoger o de validar sus autoridades y como reitero, eh, institución política que hoy eh, gobierna los destinos del país, eh, tiene también que jugar eh, un papel de respaldo y, de, y, si se quiere, de blindaje de su gobierno. Su principal partido opositor, el Partido de la Liberación Dominicana, ya empezó a hacer campaña. Hay gente que entiende que el PLD empezó temprano y gente que entiende que al PLD empezar temprano, el PRM ya está tarde. ¿Qué piensa usted como secretario no, no, de organización? Para, mira, para nada. Yo diría que inclusive, y es una tarea de la Junta Central Electoral, es el regular si se está o no a destiempo en un proselitismo, sobre todo cuando hay una ley de partidos políticos que establece fechas eh, para distintos tipos de, de actividad eh, dentro de los partidos políticos. En segundo lugar... Cada partido tiene su propia necesidad. La necesidad del PLD es probablemente la de preservar eh, su, su, su incidencia y preservar, preservarse como una organización política, que puedo decirte que hoy está disminuida a un tercio de lo que anteriormente había sido. Y puedo señalarte de que el PLD como partido debió haber alcanzado un 30 o 31%. De, del favor de los electorado, del electorado y hoy el PLD anda alrededor de un 15%. Entonces, eh, tiene necesidades distintas a las necesidades que tiene el, el Partido Revolucionario eh, Moderno, igual que a las que tienen también otras organizaciones donde tratan de buscar eh, una identidad. Ministro, siempre terminamos estas entrevistas haciendo dos preguntas sobre el futuro. La primera es... ¿Qué hace usted hoy por un mejor mañana? Mira, trabajar en medio de una situación muy especial que vive la República Dominicana y que vive en el mundo. Pero donde hemos reconocido esa capacidad de resiliencia que tenemos y que hemos puesto históricamente los dominicanos. Y yo estoy seguro que después que pasen los efectos de esta terrible pandemia que afecta al mundo y que de modo muy particular nos afecta a nosotros, saldremos fortalecidos y habremos dado pasos significativos en la construcción de un mejor país. ¿Cómo se imagina el futuro? Me imagino el futuro lleno de oportunidades, donde jóvenes como ustedes puedan encontrar todo el espacio, el espacio institucional, el espacio social, el espacio medioambiental, donde puedan colocar y poner su talento para el provecho personal pero también colectivo gracias ministro gracias a ti